Luego de la nota que realizamos resaltando la valentía del pequeño Leandro Mauriz, que a pesar de padecer una limitación física, esto no ha impedido que se convierta en un luchador que quiere ser un futbolista o un abogado, lo que despertó la solidaridad del gobierno departamental, lo hacemos mejor, y del glorioso Ejército Nacional, que llegaron hasta su vivienda a entregarle algunas donaciones. No, hombre, el campeón me dice que va a coger carretera, para dónde no sé, pero lo que queremos de verdad, lo que quiere la administración, lo hacemos mejor, es esto. Ustedes no saben en el día de hoy lo feliz que se siente este niño. ¿Por qué? Porque le va a cambiar su hábitat. Ya, disculpe que lo exprese, ya no estar arrastrándose, como lo evidenciamos en el video que ustedes presentaron. Ya va a tener una herramienta de movilizarse. Y por supuesto, aquí también hay que resaltarlo. Cuando hay una, en este caso un niño en condición de discapacidad física, se afecta el núcleo familiar. Y es importante resaltar y aplaudir esa labor de los padres de los niños, que ya se forman como cuidadores de ellos. Siempre estamos muy atentos de nuestros niños, que tengan las comodidades. Pues nos enteramos, pues le pudimos donar pues un mercado. Y pues bueno, el Ejército Nacional siempre está pendiente de nuestros niños y para ustedes. Bueno, ¿algo para decir a la gente que lo está viendo ahorita mismo? No, pues en estos momentos siempre confíen en su Ejército Nacional, que su Ejército Nacional está en todos los puntos de Colombia, y ahorita estamos en Valledupar y a nivel nacional. Pues sí, Jair, hermano, ante todo agradeciéndole a Dios, al doctor Monsalvo pues, por la ayuda, y a las personas que de una u otra manera se solidarizaron con nosotros, brindándonos el apoyo, la ayuda, la DIAN, y pues nada, para ellos muchas bendiciones y éxitos. ¿Y cómo te sentías con esta, con la anterior silla de ruedas y con esta? ¿Qué le pasaba a la otra? Se frenaba. ¿Sí? Y me caía. Ah, ok. ¿Y ahora? Ahora me siento bien. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.